¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Phasmophobia, el buen Phasmophobia, gente. Se vino de nuevo, episodio 37. En esta ocasión os traigo dos partiditas. La primera va a ser en una granja y la segunda en una prisión. Os traigo la primera junto a Casma236 y Héctor Flippy. Y la segunda junto a Casma236, Héctor Flippy y por primera vez Javichito Twitch. Bueno, y vais a descubrir en este episodio lo chetado que puede llegar a estar el incienso, gente. Si lo usamos correctamente, podemos hacer que el fantasma, digamos, que se acojone durante unos segunditos para poder escapar. No os digo mucho más y os invito a verlo por vosotros mismos en este episodio. Y poco más, people, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Phasmophobia, episodio 37. Espero que os guste. Pues MF, vela y cienso. Y se llama Sandra White. ¿No habéis metido crucifijos? Lo he metido todo, pero no se ha debido meter, lo siento. Pues no hay, no. Escucha, reclu, deberíamos de esconder las drogas, que este es un drogadicto, Es ¿sabes? No, verdad, no, que ya, es no, no, verdad. sí. No, no, sí, ya, no, que ya lo he dejado, Héctor, que ya lo he Ya, dejado. ya, ya, ya. Lo mismo dijiste la Esto. otra vez y te comiste todas No, las no, no. pastillas. Yo no me lo Pastillero, creo. ¿qué es un pastillero? Esta vez sí lo he dejado, lo prometo. ¿En serio? A Sí, ver, esta vez sí. vamos a hacer la prueba. No me lo creo, pero bueno. Yo tampoco me lo creo, Reclu. Yo creo que se las va a tomar todas en cuanto se alejemos. Pero no Que lo he puede dejado. resistir la tentación, ¿eh? Mira, Que mira, no, mira, que no, que no, que lo mira he qué dejado, que lo he ojitos les dejado. pone, mira qué ojitos. Vale, ¿qué llevas? Eh, Yo yo de momento llevo nada, lleva termómetro, linterna. linterna y ya está. Vale, pues yo Termómetro y linterna. linterna. Linterna, ¿qué puedo llevar más? Una cámara. Vale, pero llévatela con trípode. Yo me voy a llevar, Hombre, no ¿y sacas sé, los me voy a llevar gafas? Espiribó. Espiri. Espiribó. Espiribó me voy a llevar. Sandra ¿Ves? White, te cuento el rollo. Hola, buenas tardes. Venimos a invadirle la casa. Le cuento el rollo. Vale, ya encontré la habitación, chicos. ¿Qué dice? Joder, ¿tan rápido? Sí, porque está la puerta abierta. A ver. MF de nivel 2. Vamos para allá. Joder. Velochita. Cuando salgo del baño, lo que yo siento es velochita. Voy a buscar los plomos por si acaso. Busca, busca. Danos una señal. Busca, busca. Eso, tú Cabréalo. Tú cabréale, que es lo más inteligente cuando estaremos aquí cerrados. Sandra White, manifiéstate. No, no se quiere manifestar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Pues ahora lo ¡Ay, su sé. puta madre! ¡Ay, su abuela! Vamos, que Me bajo, me ni bajo. entiendo. Escucha, no entiendo ni los plomos, que le den por el Me culo, bajo, ¿vale? me bajo. Hasta luego, Lucas. Creo que hay grifo. Ah, no, 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 no. Sí, hay agua sucia. Mano, 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 mano. Mano en la puerta. Hablao, hablao, Mano. hablao. Pues ya tenemos Spirit Box Y y huellas. huellas. Sí, huellas, Spirit 2. Spirit Huellas, 2. Spirit Box. ¡Espiribó! Y huellas. Puede Voy a por ser. una cámara de fotos. Poltergeist, espectro o espíritu. Sí. MF. De momento no. ¿Cómo que MF? Sí, Veía ha hecho dos. orbes. Dos de MF, así que Ah, está tarde. Ha temperaturas. llegado un poquito para abajo. O escritura. Sandra White. Se llamaba así, ¿no? Sí. Sí, pero MF dame no un puede segundo, ser, dame un ¿eh? segundo. No puede Sandra ser. White, danos una señal. Sandra Sandra White. White, danos una señal. Manifústiate. Tiene que ser orbes, temperaturas o escritura. Una de las tres. Orbes, yo creo que no. No, Vale, no pues tenía vamos pinta. a ver, espera. 6 grados, 5. No 5. parece, ¿eh? Uy, Reclu, tienes su muerte. Estoy muy alto de Estás temperatura. a 3 grados. Oh, Dios mío. Me va a dar un parraque. Creo que vas a morir fuerte. Muy posiblemente, como me suele Sandra pasar. White, danos una Hola, señal. chicos, ¿se me oye? Se Sí. escucha muy fuerte. Sí. Vale, es que os estoy llamando y no me respondéis ni me cago en vosotros. No te escuchaba. Repite. Que me cago en vosotros. Qué mala gente, ¿eh? Qué mal.
Qué mala gente, entre tú y yo, ahora que no nos oye. Mala gente. Mala persona, mala persona. ¿Es esta la Vale, de la ¿ahora me foto? escucháis mejor? ¿Sandra White? Por supuestísimo Puede que ser. sí. Sandra White, danos una señal. Grifo, grifo lleno de mierda. ¡Foto, ¿Tenemos foto! eso? No hay cámara. No tengo cámara. Ah, póntelo aquí en el marco, justo en el marquito. Que se puede, A ver. aunque no lo parezca, se puede, ¿eh? ¡Ha escrito, ha ¿Se escrito! puede? ¡Ojo, ojo! Pues hala. Escribió, escribió. No sé Vale. dónde. Lo he puesto y se ha hundido la pared. Sí, pero Quita la está cabeza. ahí. Quita la cabeza, Héctor. Espera, espera, que estaba tomando datos. Ya ha apagado la vela. Hazlo del. Bueno. No, Espera. cuidado, cuidado. Que viene ¡Vámonos! Me mata. Me cago en su puta abuela. No sé dónde está. Voy a ver si hago el truco. ¡Oh! Lo he activado por ¡Hijo de puta rápido, tío. No me he fantasma! dado cuenta. ¡Hijo de puta! ¡Me ¡Oh, mataron! oh! ¡Jódete, puto! ¡Jódete, cabrón! ¡Jódete! ¡Hijo puta! Me ha cerrado la puerta el cerdo, ¿sabes? Mala ¡Hala! persona, ¿ves? ¡Hijo de puta! Si te lo ¡Hijo de decía. puta! ¡Me ha cerrado la puerta! Es mala onda, si te lo he dicho. ¡Qué puto cerdo! Me ha cerrado la puerta. Ha pasado y me ha cerrado la puerta el cabrón. Para que luego nos confiemos de él, es que de verdad. A ver. Varillas de incienso cerca del Es un fantasma. espíritu, ¿verdad? Sí. Espera, que voy a pasar esto rápidamente y vuelvo. A ver. Vale, ¿quieres que te acompañe? Como quieras. Venga, te acompaño. No me hago responsable, ¿eh? Dame la manita, que tengo miedo. Ven, ven, ven. Escucha, habría que sacarle una foto, ¿no? Sí, la cámara la tiene él, ¿no? Espérate, bueno, no sé si tiene él o no. Creo que ¿Tiene sí, cámara él? llevaba una encima. Mira a ver si le ves, que yo voy para arriba. Mira. Hijo puta, que va a cerrar la puerta, puto Ya está cerdo. tirando cosas. Sí. El desgraciado me está tirando cosas. No me Ale, creo que me ale. haya matado. Ale, ale, pasamos el incienso y nos vamos. Vamos a sacarle una foto. Muy guapo ¡Hala! estás, Casma. Nos Me voy podemos ir aquí si echando quieres. hostias, que al final me mata a mí también. Sí. Me voy. Tenemos peligro, ¿eh? Le ha venido el Murió can. de coma etílico, Sí, porque sí. tenía dos cervezas al lado. Es un borracho. Venga, pues vámonos, que es un borracho, déjale ahí. Borracho y guarro. Ahí está el espíritu. Ah. A Casma. ver. Hala, las dos Sí. colas. ¡Ole, ole! Pero escuchadme, coger los objetos y nos separamos en equipos de dos. Claro que Claro, sí, yo me lo más pido la inteligente. linterna. Eso es lo que Claro. siempre dicen de las películas de terror. Yo llevo Separémonos. Pero si la prisión termómetro. es en. Hala, vamos a A morir. controlar ¿Cómo el nos dividimos, colacao. chicos? Unos para el Pues frente dos. y otros para la derecha. O dos. No, ¿para qué? Si solo hay Claro, dos, ¿cómo se pero llama, ¿quién con por quién? cierto? Que luego nos toca volver. Pues no me he fijado en el nombre, la verdad. Pues muy bien. Espera, que vuelvo yo. Espera, y ahora bu. Voy yo contigo, Ahora venga. busco, chicos, voy a mirar El nombre. O te espero dentro. Hablad por la radio que estoy a tomar Vale, vino. pues. Me llevo a Javi. Pues Héctor, te espero aquí en la Jodido entrada. reclu, ahora te busco. Vale. El vaginazo. Rosa Melano. Rosa Melano. El No, no, vaginazo. Se llama George Smith. Pues venga, vamos a El buscar al vaginazo. señor Smith. ¿A dónde A habéis ver. tirado vosotros, chavales? ¿Derecha o el frente? Nosotros derecha, módulo derecha. Vale, pues Estamos nosotros. en el bloque B. Pues tiramos de frente. Te sigo, reclu. Vamos para allí enfrente. Igual. Palmas. ¡Pólvora! Joder, qué susto me has dado, cabrón. En el bloque B no están los plomos. Nosotros seguimos buscando. Reclu, ven aquí. Ahora mismo. Dime. Por favor. Rolea como que has metido un código en esa puerta, por favor, ¿eh? Ah, espera. Pli, 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 pli. Pli, 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 pli. Hala, para adentro. Qué grande eres. ¿Quieres un donus?
¡Cómeme el donus! ¡Cómeme el donus! ¡Cómeme el donus! En el bloque B, y en el bloque B aquí no hay nadie. Aquí hay una puerta abierta. En la ducha no. Hay una puerta abierta aquí, mira. Pues si hay una puerta abierta, porque está ahí. ¿Cómo sabes que está aquí? Porque mira, esto estaba abierto. ¿Y si está abierto mal? Claro, es porque lo puede haber abierto él. Oh, mamá. Ay, Dios mío, vamos a morir. Creo que va a estar ahí, tenlo claro. Ahí detrás va a estar el cabrón. Sí, ¿y esto cómo se cierra? Ay, que me estrello. Mal asunto. Aquí hay una puerta abierta, ¿eh? ¿Reclu? Sí, es verdad. Pues va a ser aquí, yo creo, ¿eh? Va a ser por aquí. Puede ser. Hola. Aquí. Pero hubiera estado abierta. ¿Olis? Estoy en la librería buscando los plomos. Nosotros estamos en el bloque A, que nos hemos encontrado un par de puertas abiertas. Vale. Voy a ir a mirar la sala, Reclu. Voy a ir a mirar la sala donde los interrogatorios, que ahí es donde suele estar la, los plomos. Y dime, aquí, arriba, aquí hay varias puertas abiertas, tío. Está esa de ahí, de la derecha, está de la izquierda. Hay un montón, ¿eh? No sé si será aquí o no. Es verdad, lo que pasa es claro. Igual aparecen abiertas aleatoriamente también, ¿eh? Puede ser, sí, pero es que esa de fuera me cabrea. Esa de fuera es la que me cabrea. Más estamos arriba, ¿eh? He encontrado los plomos. Hola, ¿qué tal? ¡Mi amor! ¡Oh, mierda! Cierra. Los encontré. No me fío, vamos, de nadie. De nada ni de nadie me fío. Me voy a esconder aquí detrás de la cama. Tío. ¡Pólvora! ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Viene? No lo sé, pero tengo miedo. Aquí, aquí, métete aquí, métete aquí. ¡Corre, corre, corre! Cierra, cierra, cierra. Hay que sujetar la puerta, ¿no? Se supone que sí. ¡Por Dios! Es aquí, Héctor, es aquí. Pues es aquí, yo es creo aquí. Que es para la derecha, en el bloque B. Vale, chicos, lo tenemos. Sabemos... ¡Hostia, la virgen! Cuidado, ¿eh? Vente, 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 vente. Corre, corre, métete al baño. Es que aquí me marca... Me marcaba 4 grados ahí, ¿eh? Sujeta, sujeta, sujeta la puerta. ¡Fuck! Yo me meto aquí detrás. Y agachadito. Los huevos, me vas a dejar estoy sola. Los cojones. Que da miedo lo de las puertas, macho. Es que yo no sé si la de las puertas. He escuchado. Es Jesús. Soy cabeza. Ah, vale, vale. Se aburre mucho. Pensaba que era de verdad. No, no, es que no se le oye, macho. No sé dónde coño andará. Bueno, chicos. Reunión. Es aquí, en el bloque A. Bloque A, pues marca aquí 4 grados. Bloque A, chicos. Vale, pues vamos para allá. Claro. A ver, tengo unas pastis. Al mejor postor. ¿Pero os lo habéis tomado todas? Unga, 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 unga. Pasti, pasti. Toma, anda. No, me las había traído yo del camión. Unas, porque no me habían. Pero faltan dos, ¿no? Faltan dos. Mierda. Socorro. ¡Está detrás mía! ¡Está detrás mía! ¡Socorro! Sí, 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 detrás tuya. ¡Corre, ven, 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 entra! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre, no, corre. Pero no te metas! ¡Los 100 metros! ¡Que no funciona ya eso! ¡Sí! ¡Que ahora sí, corre más que tú! ¡Vente, Jesús! ¡Ven, Héctor, ven, 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 ven! ¡Ven, corre, escóndete por aquí! Mismo sitio. Nos va a funar y lo sabes. ¡No! ¡Shh! ¡Silencio! Ya está, ya está, ya está. Reclu, como no os calles, cuando esté atacando va a fuñir. ¡Pólvora! Vale. Esto es un demonio, tiene toda la pinta.
¿Te has tomado las pastillas, no, Reclu? Me las tomé, me las tomé. Vale, chicos, al camión, a por pastillas. Me acaba de decir por el chat que antes le han visto detrás de mí. No me había dado ni cuenta. No jodas. Es que tiene que ser aquí, tío. Es que no. Pues gracias, tú puedes. Ven a por pastillas. Aquí dentro es. Ven a por pastillas que. Aquí dentro es, mira. Aquí dentro, mira, 5 grados. Sí, me tengo que drogar ahora mismo. Yo también cosas. Vale, lo bueno es que hemos puesto una cámara ahí, entonces podríamos mirar a ver si hay. Ya sabemos dónde. Aquí dentro no. Es en el bloque A, tío. En todo el puñetero bloque A. Es todo el puñetero bloque A, ¿eh? ¿Really? No, no puede. Sí, sí puede, sí. Sí que puede. Yo creo que no, ¿eh? Demasiado. Será un pasillo. Yo creo que es en la sala esa. Me marca todo el bloque A, ¿eh? Yo no digo nada. Voy a poner esto ahí. ¡El bloque A! ¡Bloque A! Vaya petada, me ha pegado por decir pólvora. ¡Oh! ¡Ah! ¡Socorro! Oh no, oh no, oh no, oh no. Siempre me pilla a mí aquí dentro. Si es que soy un bruto. ¡Corre! ¡Mira cómo lo mata! ¡Mira cómo lo mata! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven! Y el otro flipado chillando, la madre que lo parió. Sí, pero yo tengo que dejar por ahí el aparato este del aire acondicionado. Sí, sí, ir dejando. ¿Para qué vas al camión, Reclu? Pues porque me apetece. Mariquita. Hace bien. Mariquita, dice, el único que estaba dentro y le dice mariquita, es que. El único que estaba dentro y mariquita, claro, claro. Yo no entro primero que estaba dentro porque te has quedado dentro porque no te ha dado tiempo a salir, que justo te ha ido a fuñir. No, no, he estado colocando cosas. Colócame las bolas, pelotudo. ¡Colócame el coño! Vamos a poner. Oh, oh. What? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora están los tres dentro y yo fuera. Míralo, míralo. Ir mirando orbes. Ay, tenía que haber cerrado. ¡Mírale, mírale! ¡Mírale! ¡Mírale dónde está! Está en la parte de arriba. ¡Oh! Pues puede haber hasta temperaturas bajo cero, ¿eh? Puede haber temperaturas negativas, macho. ¡Ojo! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale! Pero no los encuentras, están en la otra punta del mapa. Por favor, no hagáis lo de la radio, que se escucha la radio literalmente y me dejáis puto solo. Mira, gracias. Mira, mira, luego me dicen de la cordura. La vaina esta de la de acondicionado marca 4, no llega a 5. Escucha, no, le he visto en el bloque A en la parte de arriba, o sea que confirmadísimo. ¿Cómo se llama el fantasma? Espera, que lo miro. Va a haber que echarle pollas ahí a subir cámaras. Sí, la verdad. Van a atacar todo el rato. George Smith. 10-4. Yo llevo el objeto machetado del juego. O sea, yo ahora mismo, si quiero, me puedo librar de un ataque. Eso no lo saben ellos. No se lo voy a decir a ninguno. No le voy a decir el truco del trabuco a ninguno. Si viene y activas el incienso, se da la vuelta y se va durante un rato. Puedes aprovechar para huir. Así que. Huellas. ¿Sí? ¿Huellas dónde? Mira, huellas en la puerta. Voy para allá, estoy yendo. Apunta, Reclu, huellas. Voy a apuntar. Smith, danos una señal y apunta a que tenés huellas. Pero deja de llamarle. Apuntadísimo. Venga, pues vamos. Hay que dejar. Hay que subir, había una cámara con trípode, ¿no? Sí, había una cámara con trípode, ¿no? Hay una dentro. Vale, dentro. Pues esa, coger la uno, que yo llevo ya otra. John y Smith, la subimos. Yo llevo danos todo, una todo señal. Héctor. Héctor. Venirse. John va. Smith. Cómeme los huevos. Mira dónde hay una, ¿ves? ¡Oh! Adiós. ¿Dónde está? A ver. A ver dónde spawné, espera, sí. ¡Uy! Buena suerte, chicos. Reclu, ahí, corre. Lo del incienso es mentira. No es mentira. No es mentira. Se ha ido. Chicos, buena suerte. ¡Me va a matar!
¡A por él! ¡Mátalo! ¿Cómo dejáis la puerta abierta, mamones? Se me ha olvidado cerrar, macho. No había ya cerrado yo, pero la puta madre que me parió. ¿Dónde anda? Le he ido a perseguir. Creo que por todo el pasillo. Chavales, os quiero, os comería la boca ahora mismo porque me acabáis de salvar. ¿Por qué? Porque por se ha dado la vuelta. Por hablar, ¿verdad? Efectivamente. El fantasma realmente, si ahora la última vez que le hemos visto ha sido por ahí al fondo, ahora no puede aparecer por este lado, ¿no? Aparece por ahí al fondo. Sí, no, 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 aparece igual. Cualquier aparece... lado de la sala. Pero, Reclu, dime. Reclu, ¿en qué zona lo has visto? ¿Por dónde venía? Yo le he visto que venía por aquí, por este lado. Vale, y ahí has puesto el crucifijo. Pero es que antes por la cámara le he visto arriba. ¿Eh? ¿Y las celdas las habéis abierto vosotros o...? No, estaban abiertas. Algunas sí, otras no. Casi todas. Voy a encender las luces de aquí. Yo voy a poner esta arriba por si las moscas. Dice, hay que echarle huevos. Mira quién le está echando huevos, el de siempre. ¿Quién le va a echar huevos? Pues yo. Reclu valiente. Pues como siempre. ¿Cómo se llamaba el tío? George Smith. No, es ahí. Es ahí, no. Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Ahí no. Que sí. Ponla aquí más atrás. Ponla aquí más atrás. Pero es que enfoque más. Pilla más cosa. Jesús, la celda hace la misma función que la puerta, ¿verdad? Ahí. Sí. Yo voy a por cosas. Mira, esa, aquellas celdas están encendidas. Ah, bueno, todas. Nada, nada, no he dicho nada. Fuck. Yo he abierto una yo. Fuck you, fantasma. Fuck, fantasma. Como les aparezca ahora y los encierre, me río. John Smith. A izquierda, danos arriba izquierda. Una señal. Arriba izquierda, arriba izquierda. Cuidado, cuidado. ¡Ojo! ¡Oh! Corred, no paréis. Vámonos, vámonos, Reclu. Vámonos. ¡Que viene, vámonos. Que viene! ¡Que viene! Vámonos, vámonos. Oh, oh, ha matado, vámonos, vámonos. Ha matado a Javi. ¡No! Estoy vivo, estoy vivo. Coño, pero ¿qué ha sido ese ataque entonces? Me creía que lo había matado. ¿Crucifijo? ¿Dónde has dejado los crucifijos? Hay uno ahí en la entrada y el otro no sé. Estoy vivo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene, que viene! Ya que está, viene. ya está, se fue, se fue. ¿A dónde vais? Me da a mí que sí. Voy a por. A por cámaras y demás. ¿Más? Están movidas aquí. ¡Ojo, ojo! ¡Corre, corre! ¡Ojo, que viene! A ver si le pillo la foto. Bueno, yo no me paro. Yo me pillo. Buen intento, Héctor. ¿Orbes? No veo orbes, No veo orbes. No tiene pinta, ¿no? Vale, qué bonito todo, Pero estáis seguros que es allí dentro, ¿no? No sé quién es. ¡Se ha roto la puerta! ¡Se ha roto la puerta! Solo lo ves tú, Solo lo veo yo. Gafas. No, gafas. No, yo. Madre, ¿cómo tiembla? Ah, vale, no. What the fuck? Sí, solo lo ves tú. Lo veo yo nada más. Sí. Vaya por Dios. ¿Qué viene? Lo veo. ¿Dónde? ¡Curri! Al final del todo. Vale, sí, lo veo por izquierda, recluta. Vale. A ver. ¿Viene? Vale, lo tengo delante. ¿Le echo la foto? No, no han contado. ¡Fuck! Ahora sí. No ha servido de nada el incienso. Sí, foto. Cierra ahí, muy bien. Estoy muerto. ¡Vamos a morir! ¡Oh, vamos a morir! ¡No! 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 ¡Se ha ido! No. Te veo, creo. ¡Vente para acá, falta mucho! ¿Qué cojones? ¡Corre, vente para acá! ¿Qué ha pasado? ¡Guarra! ¿Qué ha sido eso? ¡No sé, tío! ¡Pálvora! 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 Hostia, pues no sé si casi nos fuñega. Casi nos fuñega, ¿Has visto dónde le teníamos? Sí, en la puta cara. ¿Qué cojones? Creo que ha sido a Reclu que le he hecho una fotaza increíble con nada invisible, con algo invisible al lado. Luego la miro en el taller porque aquí no puedo, macho. George Smith, danos una señal. Ha hablado. Habló. Vale, apágala y déjala. Apágalo y déjalo. Espera, que me hago la que aún nos falta una prueba. El libro no ha puesto nada, ¿no? Vamos a verlo, venga. Vale, o sea, tenemos huellas, Spirit y ¿qué más? Spirit, no sabemos nada más. Y ahora hay que ver dónde lo has puesto. Yo creo que es un espectro. Porque huellas y Spirit, vos, nada más. Escucha, ¿y el libro? ¿Quién lo lleva? Arriba. ¿Dónde está? Ah. ¡Pólvora! ¡Pólvora! No, no he escrito. No. ¿Dónde está el MF? No he escrito, Es analfabeto.
¿El MF lo del aire acondicionado? Sí, el mando. Sí, el mando a distancia. La mesa, la primera. Espera, que voy. La primera mesa. Javi, ¿dónde se tal? ¿Dónde se tal? ¡Oh! ¡Oh! Me ha parecido ver nivel 5, ¿eh? A correr. ¿Dónde está? Pasa, pasa. Sujeta la puerta, ¿eh? Cierra la. Que sigo recu. Mister, actúa mal, cierra tú. Creo que la he liado, ¿eh? No jodas, ¿por? Porque creo que está delante de nosotros. Madre mía, se vuelve loco esto. Pero no llega a dar 5. Parece ver el 5. Confirmadísimo. No me quieras por tu vida, ¿eh? No. ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, su puta aquí! ¡Madre! ¡Soco! ¡Oh! ¿A quién se ha cargado? ¡A nadie! ¡A nadie! ¡Hostia, qué suerte, Reclu! Uno que sabe jugar. Es aquí abajo, ¿eh? Es abajo, pero no sé si dentro sala. O dónde coño, macho. Es aquí en esta sala, tío. Es la sala que hemos dicho al principio. ¿Dónde habéis visto las huellas? Aquí, en la puerta esta. Aquí, mira, en el ¿aquí? Pomo de esta puerta. Aquí. Ah, pues tiene que ser por aquí. Aquí. Sí. Tiene que ser por aquí. Aquí, mira. Pilla la linterna esta del suelo. A ver, arriba está el crucifijo. Y enfoca la puerta aquí, fuera. Cógelo, sí, cógelo. Aquí, en el pomo este, en la... Tú, que viene. Corre. Ah, sí, mira. Vamos al baño. Corre. Al baño, Reclu. Corre. Vente, al final del toque. Es nuestra salvación. en el sitio secreto. Aquí no hay manera de que te pille. ¿Llevas incienso? Toma, el mechero para ti. Sí, dame. Incienso, fuego. No. Quémalo. Escucha, no. Quema. Cógete el mechero, cógetelo. Dame porro. Cógete el mechero que está ahí en el suelo. Y ahora cógete el este. Pero no lo enciendas. No enciendas el petilla. Lleva el mechero encendido. ¿Cómo? Sí. Y ahora cámbiate al incienso. Valientes hijos de puta. Cuando lo, detrás de mí, ¿eh? Cuando lo quieras encender, dale a la F cuando te ataque. Ahora mismo no, Vale. Chavales, estaba literal detrás de mí. Es el truco. Detrás de mí 100%, me apareció justo detrás porque me he ido corriendo. Ah, vale. Está agresivo, ¿eh? Ah. Mierda. La madre que lo recontraparió. ¡Cuidado! ¡Ay, su puta madre! ¿What? En la cara. A Javi, cara. Pero es que ha venido de aquí. Que no se ha salido en la cara, tío. Ha salido aquí en el pasillo, ¿eh? Ha salido de aquí el cabrón. Ha salido de aquí, es esta zona. Es por aquí. ¿Aquí? Pero es que me marca aquí. ¡Joder, qué susto me he pegado! Dios, casi me da un pues no puto ser. Entonces, ¿y aquí? Aquí marca 7. ¡Cuidado! Tú, que vuelve. Yo creo que es ahí dentro, en esa sala. O aquí en el váter, a ver. Sí, yo creo también. Y en los sitios grandes es chungo encontrarlo, macho. Aquí en el baño no puede ser, imposible. No, es ahí fuera, ¿eh? Si ves que se acerca, pulsa la F, ni te lo pienses. Vale. ¿Cabeza? ¡Eh, hijo de puta! ¡Lo mató! ¡Aquí! ¡Lo mató! ¡Cabeza! ¿Dónde está? ¿Te ha matado? Sí, se ve que sí. Creo que ha muerto, ¿eh? Se ve que sí. Voy a poner una cámara aquí. A ver si da orbes o algo. Ponla en el pasillo este de aquí. A ver si vemos orbes. Habría que traer otra y ponerla aquí, en esta sala. Tienen que estar por ahí dentro, es el problema. Mírale, qué borracho el Javi. Ay, qué borrachuzo. Voy a buscar otra cámara. Yo creo que cámara. Es aquí, Reclu. Sí, tiene que ser. O aquí en el pasillo. ¿Dónde ha matado a Casma? Mierda. Cuidado. Mira dónde está el cabeza. Lo ha cazado aquí detrás de la puertecita. Lo ha enganchado, bien enganchado. ¡Buah! ¡Oh! ¡Corre! ¡Enciéndelo! ¡Enciéndelo! ¡Vámonos, corre! Tú. Vale. Se fue. Está. Oh. Está. Ay, madre mía, no sé qué cojones he hecho. Uf. Creo que me han tirado un libro en la cara y me he despistado. Sí, he visto el libro yo también. Digo, ¿qué ha pasado? ¡Qué cabrón, el Casma! ¡Qué susto!
Bueno, Kazuma, Kazuma o... ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Va por ti! No está en ataque, no está en ataque. ¡Aquí, fantasma, aquí! No está, aquí. No está en ataque, no te preocupes. No me va a hacer nada, mírale. ¿Cómo que no está en ataque? ¡Pólvora! Vale, vale, vale. Está aquí, está puta. Aquí, tío, ¡No! No te hace nada, no te hace nada, tranquilo, tranquilo. No, 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 he visto una sombra, he visto una sombra. Me voy un segundo por una cámara. Espera, si voy yo contigo, así miro los orbes también. Venga, vente, vente, vamos a mirar los orbes. Y nos relajamos un poco. Ves, esta... No parece, que haya orbes. Mala pinta. Entonces tiene. Entonces tiene que ser o temperatura o... O lo otro. O temperatura o... ¿Qué era el otro? Espérate. Espérate, a ver que lo miramos. Orbes, temperaturas, escritura... Y escritura. O temperatura... O sea, esto o no MF. Puede ser. MF no puede ser. Yo creo que va a ser escritura, fíjate lo que te digo. Venga, pues vamos para allá. Vamos para allá, a ver. What the fuck. Hostia, tú. Yo me meto aquí. Cucu, cucu. El mejor. Tengo otro oyentabichos. Sí, pues porque sí, elija, sí. Entre tú o yo. Si ves que viene, lo activas. No quiere escribir, tío, es un alfabeto. Corre, 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 corre. Al baño, al baño, al baño. Al baño, María, al baño, María. Y si nos vamos y marcamos, yo qué sé. Sí, lo que sea, tío. El de la escritura. Y le dejamos aquí. Por ejemplo. Es que la escritura, tío, me parece muy raro que haya pasado varias veces y no haya escrito nada. Ya, es raro, sí. No sé, tío. Es raro de cojones. Yo te diría que es temperatura, tío. Pero es que no nos ha dado ningún lado, ¿no? Nos la jugamos. O si quieres marcamos uno y uno. Venga, cada uno marcamos uno y ya está. Vale. Yo voy a poner espíritu. Vámonos. Espíritu voy a poner. Espíritu, pues vas a... No, espérate, ¿cómo? Espíritu, el de la escritura. Voy a poner. Vale, yo voy a poner... A ver... Creo que el de la temperatura es excelente, me parece. Vale, pues voy a poner espectro yo. Que es temperatura bajo. Eso, el espectro. Temperatura bajo cero, mierda. Joder, qué pesado espera, espera, es. Espera, espera, espera. La madre que lo parió. No salgas, que está muy pesadito. Vámonos, vámonos yendo para allá. Si viene, pues no, activa eso sigo, y ya sigo, está. Te sigo. A ver si ha hecho lo de la vela. La no, no se ha hecho, pero bueno. ¿Nos vamos? Ah, es verdad. Claro, sí, ¿no? Que le den por culo. ¡Hasta Vamos. Luego, Lucas! Joder, colega. Era un espíritu. ¡He acertado! No, he acertado yo, ah, loco. No, acertaste si tú. Es que... Acertaste tú, es verdad, es verdad. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. La primera partida ha sido un poquito allá. La verdad que se ha dado bastante fácil. Pero para Kazuma no ha sido tan buena, por así decirlo, la verdad. Se la jugó al llamar al fantasma y cerrar una puerta delante de Héctor. El fantasma prefirió perseguirle a él. ¿Y por qué sé esto? Porque me he visto el directo de Héctor y he sido testigo de lo que ocurrió, básicamente. Y la segunda partida, pues bueno, el fantasma era, aparte de que era muy agresivo, ya habéis podido ver que en unos momentos aparecía en el bloque A, en otros momentos aparecía como en el pasillo, incluso... Ha aparecido detrás de Javichito cuando estábamos huyendo y lo ha matado directamente. Ha sido una cosa muy extraña. Y nada, ha sido imposible descubrir la última pista, aunque yo lo he acertado, pero ha sido ya por descarte, más que otra cosa. Porque ni escribía ni nada. Lo raro es que nos haya dado la señal de la Spirit Box y las huellas. Bueno, las huellas no ha sido tan raro, la verdad, pero era muy raro. Estaba todo muy disperso y muy dispar. Las huellas en un lado... Nos ha dado la pista de Spirit Boss por otro lado, aparecía en un sitio, aparecía en otro. Ha sido un caos de partida, la verdad, pero divertida, eso seguro. Siempre es un lujo jugar con estos chavales y se pasa súper bien. Pero por hoy, poco más, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.